Algunas comunidades evangélicas decidieron organizarse en un partido político o movimiento que represente sus aspiraciones en medio de la contienda electoral. Unidos en la fe, se articula en todo el país y Linares no es la excepción a este fenómeno. El partido político Unidos en la Fe nace desde la inquietud del mundo cristiano, la inquietud de un grupo precioso de personas que está sintiendo la necesidad de colocar la cosmovisión cristiana dentro de las políticas públicas. Pero no solo la cosmovisión cristiana a partir de lo que hoy día podemos llamar el conflicto valórico que se menciona, ¿no? Sino más bien hablar de lo valórico, pero en todas las cosas. Para nosotros es grato de informarle que como pueblo evangélico, acá tenemos una gran cantidad de pastores que estamos apoyando, que estamos uniéndonos para poder sacar una voz también. Linares tiene que sacar la voz, no solamente Linares, todo Chile también, porque tenemos también nuestros pensamientos, nosotros nos regimos a través de la palabra del Señor, la Biblia. Los representantes de esta agrupación esperan que sus ideas sobre sociedad, familia, valores y religión sean escuchados. Algunos ya manifestaron en primera vuelta su apoyo a José Antonio Kast.